Bueno, vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todas y todos y a todas las personas que nos escuchan desde sus casas, a los medios de comunicación. Vamos a dar comienzo a las 19:07 al pleno ordinario del mes de junio y en lo que se conecta, en caso de que lleguemos al primer punto, o sea, al segundo, y no haya entrado todavía Raúl, pues lo vamos, si estáis todos de acuerdo, lo vamos posponiendo y seguimos avanzando en el orden del día. ¿Os parece bien? Bien, pues pasamos al punto número uno, que es aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior de fecha 31 de mayo de 2021. ¿Hay alguna consideración que hacer? Moisés, por favor, y Ángel, poner las cámaras. Ángel es que la tiene puesta, pero no se le ve. No sé qué le pasa. Bueno, él no tiene que votar. Pasamos, ¿hay alguna consideración que hacer al acta? ¿Alguna corrección al modo en que está redactada? ¿O se puede aprobar por unanimidad los asistentes? ¿Sí? Sí, por parte del Partido Popular se aprueba. Vale, pues entonces queda aprobada en los términos en que está redactada. Pasamos, por tanto, al punto número 3. María Antonia, por favor. Perdón. La Comisión Informativa de Cultura, Festejos, Deportes, Turismo, Comarca y Entorno Natural, en su sesión celebrada el 21 de junio del actual, propone al Pleno dar de alta en el inventario municipal, aprobando la rectificación puntual del mismo, del tramo de carretera cedido por el Ministerio de Fomento, concretamente es la antigua carretera nacional 630, puntos kilométricos 414 y 415, y 414-185 y 414-252, con arreglo a las características que se determinan en el propio dictamen. Bien, muchas gracias. Pues si alguien tiene... hola Raúl, ya llegaste por fin. Vale, si alguien tiene alguna consideración que hacer a este punto, pues tiene la palabra Francisca, Andrés... Sí, hola, buenas tardes. Gracias, señora alcaldesa. No, simplemente es un pequeño detalle y que espero y deseamos que este bien que va a entrar dentro del inventario de bienes municipal, pues que sea el preludio de un avance en los servicios de la ciudad. Muchas gracias. Por tu aportas, señor Garrido. No hay intervención, señora alcaldesa. Muchas gracias. ¿Por el Partido Popular? Sí. Sí, en este punto es un punto de trámite, darle de alta en el inventario de bienes a este bien, ¿no? Por tanto, anticipo que nuestro voto va a ser favorable, va a ser que sí. Sin embargo, tengo, solo a título de que se recoja en acta y que queden las cosas bien claras, tengo que decir que para que se recoja, como decía, en acta, que no estamos de acuerdo ni en el fondo ni en la forma de cómo se ha tramitado este punto. Ni en la forma, no se puede venir a un lugar donde se toman las máximas decisiones de una ciudad diciendo que solo se solicita una cesión de titularidad de esos intervalos de carretera que ha dicho la secretaria. Esto, decía la señora alcaldesa, no nos compromete a nada, que una vez que, no, que nos acepten esa cesión, es cuando tenemos que ver en qué condiciones la aceptamos. En este momento, decía en otro apartado o en otra contestación a otro portavoz, única y exclusivamente estamos pidiendo la aprobación del pleno para hacer la solicitud. Esto es lo que decía la señora alcaldesa exactamente el día 16 del 11 del 20 y en dos plenos posteriores. El siguiente paso pues ha sido este, precisamente este de esta tarde, este de que estamos ahora para allá para ponerlo en el inventario de bienes. Y en cuanto al fondo, pues tampoco estamos de acuerdo. Desde nuestro punto de vista y respetamos todas las opiniones
que pueda haber, creemos que no es necesario desde ningún punto que el ayuntamiento se cargue con un gasto más, porque el ayuntamiento de verdad somos todos y los gastos los pagamos todos igual. Entonces, que el Estado, que es una carretera del Estado, que se encargue de su conservación, ¿no? No se ha utilizado también todos los argumentos que pone la ley a nuestro alcance, como es el artículo 33.3 de la ley 30 del 9 del 2015 sobre la zona de dominio público. Este artículo, este punto de este artículo dice: el Ministerio de Fomento puede fijar por motivo socioeconómico línea de edificación inferior a lo establecido. Yo que sepa, eso no se ha hecho, no se ha recorrido eso. Y por último, la verdad, desde nuestro punto de vista, no vemos ninguna ventaja para la ciudad con esta cesión. Pero como esto es un trámite hoy, nosotros vamos a votar que sí. Nada más. Bien, muchas gracias a todos los portavoces. Solamente puntualizar, señor Riñones, que cuando en el pleno en el que se solicitaba la cesión de este terreno, yo efectivamente dije que después se pasaría por pleno su aceptación, es así como me lo habían argumentado en los servicios jurídicos. Cuando hemos ido a hacerlo, pues de hecho solicité informe de secretaría, que lo tienen ustedes en el otro expediente y que lo han visto. Pues me imagino que una revisión probablemente más profunda de los trámites dan como conclusión que una vez resuelto el expediente de cesión del tramo de carretera, se procederá a su aceptación por la alcaldía y posterior inscripción en el inventario de bienes. Esta es la conclusión que dice ese informe de secretaría. Y en cuanto a la vía que dice usted que no hemos explorado del Ministerio de Fomento, que podrá en algunos casos acceder a una edificación en diferentes términos de alejamiento o de cercanía a la carretera, pues claro que esto se ha intentado, pero los informes del Ministerio fueron siempre negativos. Entonces, esta era la única opción que teníamos para favorecer que un empresario quiera hacer montar un negocio en Béjar, y yo creo que nosotros desde aquí, no solo yo desde la alcaldía, sino que cada uno de los miembros de esta corporación, lo que tenemos que hacer es precisamente favorecer que haya emprendedores y empresarios que quieran instalar sus negocios en Béjar. Creo que es lo que nos corresponde y que para eso estamos aquí. Así es que pasamos a votar, que como veo todo el mundo, quiero decir que creo que va a ser una votación por asentimiento, pero no obstante, sí. Perdón, pero una aclaración, sí, todos en eso estamos de acuerdo. Usted se ha enterado después porque lo ha dicho la secretaria, que no hacía falta traerlo a pleno. Pero basta, yo por lo menos personalmente es que lo hubiera traído. No se hubiera perdido nada y se queda divinamente todo el mundo. Oye, pues mira, estábamos equivocados, la secretaria ahora, la señora secretaria, según usted ha hecho un informe, estaba ella también equivocada, lo traemos a pleno y rectificamos y ya está. Pero bueno, no se ha hecho, pero que yo por lo menos lo que quiero es que eso quede en acta. Quede en acta nuestra postura y nuestra posición en este tema, que para nosotros pues es bastante importante. Nada más. Bien, gracias, señor Riñones. Hay una cuestión de forma que impide hacer eso. No se puede traer a pleno ningún acto que no sea de competencia del pleno. Se podrá traer en informes o se podrá traer, pues sí, únicamente en informes, pero de ninguna manera podemos debatir en un pleno ni traer como punto del orden del día un asunto que no es competencia del pleno. Entonces, por eso creo que jurídicamente el punto está tratado como corresponde. Bien, por favor, ponéis las cámaras que vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor de la inclusión en el inventario de bienes del Ayuntamiento de Béjar de este tramo de carretera? Bien, por unanimidad de todos los asistentes, muchísimas gracias. Queda, por tanto, aprobado este punto. Bien, pasamos ahora al punto número 2 del orden del día. María Antonia, por favor.
Tomamos el punto que figuraba como punto número uno, puesto que ya se ha incorporado Raúl. ¿Eh? Sí. La Comisión Informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Obras y Servicios, en sesión ordinaria celebrada el 21 de junio de 2021, a la vista del expediente de contratación tramitado referente a la concesión de servicios para la regulación de estacionamientos en la vía pública, propone al Pleno aprobar el expediente de contratación, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir la licitación, proceder a la apertura del procedimiento del presente contrato en tramitación ordinaria, procedimiento abierto, dando orden de que se proceda a la publicación del pertinente anuncio en el perfil del contratante, para que en el plazo de 26 días naturales se presenten las proposiciones que se estimen pertinentes. Por último, designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición en el perfil del contratante. Muchas gracias, María Antonia. Pues para la defensa de este punto tiene la palabra José Luis Rodríguez Celados. Sí, muchas gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todas y a todos. Como saben ustedes, en el pleno del mes de abril se aprobó de forma mayoritaria el inicio del expediente para la concesión del servicio público de regulación del estacionamiento y de la grúa para los próximos años ante el vencimiento próximo del contrato en vigor. Lo que traemos hoy a este pleno es el siguiente paso, que como bien ha dicho la secretaria, se trata de aprobar ese expediente ya iniciado, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas y el resto de actos que la secretaria ha indicado en su intervención. Una vez que en el mes de abril se aprobó el inicio de este expediente y viendo lo que nuestro compromiso en ese pleno, enviamos, primero se elaboraron por parte de los servicios jurídicos el pliego de cláusulas administrativas y por parte de los servicios técnicos competentes del ayuntamiento el pliego de prescripciones técnicas, que enviamos a todos los grupos municipales. Y tengo que agradecer en este sentido la colaboración del Grupo Popular, en concreto de su concejal Raúl Hernández, que hizo alguna aportación a este pliego que tuvimos en cuenta. Es el pliego de prescripciones técnicas así elaborado, figura en el expediente. Y bueno, poco más que añadir, es un paso más en la tramitación de este expediente que hace referencia a la concesión de la ola y de la grúa municipal. A su disposición para cualquier duda o aclaración. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Pues tiene la palabra la señora Andrés, por Ciudadanos. Gracias, señora alcaldesa. Pues como bien dice el señor concejal delegado del área, pues es un tema ya ampliamente debatido, iniciado, pues eso, como bien ha dicho, en el mes de abril, y estudiado no solo por la documentación que ahora en el expediente, que sinceramente es largo y tedioso, al menos a nuestro parecer, sino también largo ya en el tiempo. Y bueno, pues tras largos intercambios de ideas, creo que vuelvo a repetir lo plasmado y dicho ya, volver a debatir lo establecido. Por lo que nuestro voto será favorable y no quisiera perder la ocasión en este momento y acto para agradecer la labor de los técnicos competentes en el ayuntamiento, tanto jurídicos como competentes en esta materia. Gracias. Muchas gracias, señor Andrés. Señor Garrido. Sí, gracias, señora alcaldesa. Mire, voy a ser breve. Es un tema ya recurrente, traído a pleno, hablado, debatido. Pero el fondo de la cuestión es la privatización o la externalización de un servicio que podría ser municipal, como es la zona azul. Miren, señor concejal, nada más decirle que leyendo su pliego de prescripciones técnicas, si a una empresa privada le salen los números haciendo la inversión que va a hacer o que pretende el pliego de prescripciones técnicas en maquinaria, en equipamiento, las inversiones en la grúa, en el gasto corriente, pues a un ayuntamiento como este
también le deberían salir esas cuentas. Solo hay que ponerse a trabajar. Mire, sonrojo le debería dar a un equipo de gobierno que se define socialista y que está en el gobierno de esta ciudad, ni siquiera valorar la posibilidad de que sea el propio ayuntamiento quien gestionara la zona azul o la hiciera desaparecer, porque ese es otro debate que también habría que haber tenido. Pero ni siquiera valorar en un estudio si podría ser más rentable el que asumiera el propio ayuntamiento esa gestión o sacar la licitación como lo están ustedes haciendo. No nos han presentado en ninguno de los plenos a los cuales ha venido la zona azul, no nos han presentado ese estudio de comparativo entre lo que podría ser una municipalización o una privatización. Puede usted llamarla como quiera, señor Rodríguez Celador. Este partido está en contra de la gestión externa de la zona azul. Este partido prefiere la municipalización, que le quede claro a todo el mundo. Y este partido no colaborará en externalizar un servicio como este. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garrido. Señor Hernández, por el Partido Popular, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. Pedirle disculpas por mi retraso en la conexión, pero este tema técnico de internet, de aparatos móviles y redes, no, la verdad que esto es un desastre. No sé si es la culpa de la red propia, de la externa o del programa, pero bueno, esto lo llevamos sufriendo de hace meses y seguimos sufriendo hasta en un pleno donde, a mi entender, hoy deberíamos estar ahí con una sala, con un aforo suficiente y condicionado a hacer un pleno en directo donde los ciudadanos puedan participar. Pero como esto no es así, pues surgen todos los problemas. Agradecerles y pedirles disculpas a todos por esa conexión tardía y agradecerles que hayan modificado el punto para del orden del día para poder intervenir. Lo ha dicho el concejal delegado del área, nos pidió en su momento la colaboración. Y a este grupo siempre que se le pide que colaboremos, indudablemente estamos para ello. La labor de oposición está claro que también es la de cuando nos dejan y nos permiten pues estar ahí. Yo voy a añadirme un poquito. Creo que el pliego propusimos una serie de ideas. Muchas de ellas se aceptaron por parte del concejal del área. Otras han derivado luego pues, a la ordenanza fiscal, porque en eso tenía razón. Hay elementos que nosotros proponíamos, cómo es estudiar el tema de los vehículos renting, que es algo que está en crecimiento en todas las ciudades, en cantidad de personas que cada día son más, que tienen un vehículo de renting a su disposición por parte de las empresas y que tienen un problema de que no pueden obtener un ticket residente. O el tema de cuando alguien compra un vehículo usado y lo ha comprado en otra ciudad que no se la debe dejar, pues tiene el problema del impuesto municipal a la hora de poder establecerse como residente. Entendemos que esas modificaciones, con algunas más que teníamos, que se verán plasmar y ver cuando se realicen las ordenanzas, que esperemos que este año sí podamos entrar a debatir, aunque sean los textos, y el pliego, pues en la mayor parte de las propuestas aceptaron sin ningún problema. Otras no fueron aceptadas, pero también nos explicaron los motivos, y había algunas cosas que eran malas interpretaciones que incluso yo había podido realizar una lectura rápida. Y nada, pues el voto yo creo que del Partido Popular ha quedado siempre del principio de este expediente, ha quedado claro. Recordamos que es un expediente que desde el día 14 de diciembre del año 2019 debía haber estado ya una nueva empresa en la ciudad de Béjar con la gestión del servicio de regulación de aparcamientos y de lugar, y vamos a llegar a 2 años de demora en esa puesta en marcha de una nueva empresa. Esperemos que los siguientes pliegos de lo que sea y las siguientes gestiones de servicios que se vayan sacando pues sigan contando con esta opinión y que vayamos en tiempo y forma. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Bien, pues tiene la palabra de nuevo el señor Rodríguez Celador. Sí, muchas gracias. Agradecer a la portavoz de Ciudadanos y a sumarnos al agradecimiento a los técnicos, en este caso
jurídicos y técnicos, en este caso, a los servicios técnicos municipales, en este caso de policía local, por la elaboración del pliego. Agradecer también, por supuesto, al Partido Popular y en la persona de Raúl Hernández su colaboración. Y a tu aportas, bueno, pues yo creo que es volver a insistir en algo que no es cierto, pues no tiene mayor sentido. Habla de privatización y yo le insisto, no hay privatización cuando no hay un servicio público que pase a manos privadas. Pero bueno, usted puede, yo entiendo que insista en este tema si cree que le redunda en algún beneficio. Pero bueno, creo que es simplemente no le encuentro la lógica a insistir algo que la realidad niega. Pero bueno, nada más que añadir. Muchas gracias. Muchas gracias. Paquita, me imagino que no. Javier. Sí, nada más contestar al señor Rodríguez Serador, que entra en el juego de palabras habitual que utiliza él para intentar confundir a los ciudadanos en que no hay privatización si no hay un servicio municipal. Mire, podemos hablar de lo que ustedes quieran, pero era un servicio que ustedes podían tener en el Ayuntamiento de Béjar y no han presentado un documento comparativo. Dígame si es contrario, o sea, si lo que estoy diciendo es mentira. No han presentado ustedes un documento comparativo entre lo que podría costar que el Ayuntamiento hiciera esa gestión de la zona azul y lo que cuesta con una empresa privada. Y no lo han presentado, ese estudio comparativo. Y le vuelvo a decir, si una empresa privada, con la inversión que tiene que hacer, tiene que cambiar todos los expendedores, tiene que comprar una grúa, tiene que poner señalización vertical, tiene que pintar la señalización horizontal, tiene que tener al menos 3 puestos de trabajo, tiene que tener un 35% de beneficio empresarial. Si a una empresa privada le salen las cuentas y pagar 18.000 euros de canon al Ayuntamiento de Béjar le tendrían que salir. Nada más eso. Y dígame si es mentira que el Ayuntamiento de Béjar, que el equipo de gobierno, haya presentado un documento comparativo entre qué inversión tendría que hacer el Ayuntamiento y cómo le saldría, y lo que van ustedes a hacer, que es pasarle a una empresa privada la gestión de la zona azul. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Raúl, no sé si quieres intervenir. Sí. Sí. Me intento ser muy breve, señora alcaldesa, pero creo que tenemos que posicionar el voto y el porqué. Ya lo hemos hecho a lo largo de muchos meses, ya repito, 13 de diciembre del año 2019. El Partido Popular no vota esto en sí porque hayamos aportado ideas a un pliego, que está bien y es de agradecer. Vota que sí, porque lo demostraremos a lo largo de esa legislatura cuando volvamos a una normalidad y veamos que todas esas gestiones de servicios que realizaban empresas privadas y que se ha rescatado por parte de este equipo de gobierno y con los apoyos que ha tenido en su momento, pues nos han salido más caros a los bejaranos y se mostrará. Lo hablamos cuando se rescató el servicio de instalaciones deportivas, se dijo en los plenos y consta en actas, la oficina de turismo, la limpieza viaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que cada uno puede tener una opinión y habrá gente que le guste más servicios municipalizados o no. Pero lo que es indiscutible es que la mayor parte de esos servicios, y el de la hora, en este, por irnos al tema de hoy, son mucho más económicos para una empresa por muchas cosas. Primero, porque no tienen un convenio de 35 horas a la semana. Segundo, porque cuando una empresa compra a nivel nacional, pues la señalética, los vehículos, el vestuario, todos los aparatajes de expendedores de ticket, todo lo que hay que instalar, es decir, todo eso, cuando compras para toda España, incluso empresas multinacionales, como están siendo hoy en día, todas del mercado compran no solamente para España, sino para a lo mejor toda Europa, el precio de precio de coste no tiene nada que ver cuando tú vas al mercado a comprar 3 pantalones y 3 jerseys. El tema del servicio técnico de mantenimiento, de cuando estamos hablando de vendedores de tickets, cuando estamos hablando de un formato de sanciones o de avisos de denuncia, todo ese servicio técnico
eso no lo tiene el Ayuntamiento de Béjar, eso habría que escalarizarlo también a mayores. Es decir, que yo creo que está claro y se puede mostrar con números de cuánta gente sería necesaria, lo dijimos en un pleno. Si tú tienes una regulación de 45 horas, números redondos, necesitas más de una persona y cuarto, permítame la expresión, y de momento no podemos trocer a nadie, pero necesitamos una persona y cuarto por semana y controlador, más el tema de guardia de grúa, que son 24 horas. Es decir, es que no se puede decir que los que estamos a favor de esto sea porque va a salir más caro al ayuntamiento o se va a beneficiar de otra forma. Es decir, hay unos porqués de que una empresa privada tiene mejores rendimientos y tiene menores costes económicos, eso se demuestra con números. Pero bueno, yo solamente voy a finalizar mi intervención agradeciendo también a los técnicos, porque el pliego técnico es un pliego complicado, es un pliego que no es tan fácil porque hay que reunir muchas condiciones, hay que estudiar muy bien las vías públicas, el tema de estacionamientos, y la verdad que no es un pliego típico de corte y pega y poco más. Es decir, que hay que agradecer ese trabajo que han puesto y la inquietud de presentar un pliego lo mejor que podían dentro de su capacidad técnica, y es de agradecer. Nada más, muchas gracias. Perdón, muchas gracias, señor Hernández. Tiene la palabra el señor Rodríguez Celador para cerrar el debate. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, portavoz de Ciudadanos. Muchas gracias, Raúl. Entiendo tu argumentación por parte del Partido Popular, sin compartir mucho de lo que ha habido, pero lo entiendo. No me cuadra mucho que nos acuséis mucho de municipalizadores cuando por otro lado se nos acusa de privatizadores, pero bueno, entiendo que es su razonamiento es más o menos es comprensible, aunque, repito, pueda no ser compartido por nosotros. Muchas gracias de todas formas por la coherencia también en el sentido del voto. Y en cuanto a tu aportas, pues a usted sinceramente no le entiendo. Es decir, volver a insistir en hablar de privatización, como le he dicho antes, cuando no hay una privatización. Hablar ahora de que el ayuntamiento pueda asumir, primero hablar de que pueda suprimirse, cuando en el último pleno dijo usted que su intención no era suprimirlo, sino que lo gestionara el ayuntamiento. O hablar ahora de gestión del ayuntamiento, cuando en las propuestas para los presupuestos, por su parte, no había ni la más mínima mención a una inversión en este sentido, pues me parece una falta de coherencia. Yo entiendo que pueda ser para usted rentable el discurso de la privatización, pero yo creo que, y sinceramente, creo que se equivoca al repetir de forma insistente el mismo concepto, porque ese concepto pierde peso por si alguna vez le hace falta. Esto es un poco como los antibióticos. Si uno tiene un catarro y se empeña en administrarse un antibiótico, lo primero es que está perdiendo el tiempo porque no causa el efecto que debe de causar. Pero es que además, cuando verdaderamente hace falta el antibiótico, si usted antes se ha atiborrado de antibióticos, pues no tiene efecto. Y yo creo que es un poco lo que le puede pasar a usted. Hablar tanto de forma no realista de una privatización y vuelta con la privatización y vuelta con la privatización le hace a usted perder peso en ese argumento, en mi humilde opinión. Y creo que lo primero, igual que el antibiótico para un resfriado no causa ningún efecto. Yo entiendo que para usted puede causar efecto, pero creo, de verdad, sinceramente, que es puro placebo. Usted se puede sentir muy bien, pero no está usted curando nada. Esa es mi opinión. Puede seguir, ya le digo, está en su derecho y me parece muy bien seguir hablando de una privatización cuando no hay ninguna privatización. Nada más, muchísimas gracias. El micro, señora alcaldesa. Perdón.
Qué lío con los micros. Bien, daba las gracias a José Luis Rodríguez Celador y pasamos, por tanto, a votar este punto del orden del día de aprobación del expediente de contratación y pliegos de la concesión de servicio de regulación y control de estacionamiento en vías públicas. ¿Votos a favor? ¿15 votos a favor? ¿Votos en contra? ¿2 votos en contra? ¿3 votos en contra? ¿Olga? ¿Olga era de antes? Sí, es que dejaste la mano. Bien, creo que son 15 votos a favor, 2 votos en contra, ninguna abstención. Queda, por tanto, aprobado este punto del orden del día. Y pasamos al cuarto. María Antonia, por favor. La Comisión de Economía y Hacienda, de fecha 14 de junio de 2021, a la vista de la memoria justificativa de la Tesorería Municipal, del informe de la Secretaría Municipal, de fecha 26 de mayo, propone al Pleno adherirse íntegramente al convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de intercambio de información tributaria y de colaboración en la gestión recaudatoria con las entidades locales. Designar como órgano interlocutor único a la Concejalía de Hacienda de este Ayuntamiento, facultar a la señora alcaldesa para la firma de adhesión de convenio y de cuantos documentos sean precisos para su efectividad, y dar traslado del presente acuerdo por conducto de la FEN al Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para su debida constancia y tramitación subsiguiente. Muchas gracias, María Antonia. Bien, de nuevo tiene la palabra el señor Rodríguez Celador. Sí, muchas gracias. Bien, en este punto de lo que se trata es de, digamos, renovar un convenio. Existe un convenio entre la Federación Española de Municipios y Provincias y la Agencia Tributaria de colaboración y de intercambio de información. Un convenio que este ayuntamiento suscribió el acuerdo con la FEM, creo que es del 2003, y el Ayuntamiento de Béjar lo suscribió en agosto del 2008, y bueno, se venció este convenio. La Agencia Tributaria comunicó que había un vencimiento de este convenio y que habría que volver a adherirse al convenio. Es un convenio que para el Ayuntamiento no supone más que ventaja. Es un convenio que permite, aparte del intercambio de información y el acceso a información que al Ayuntamiento le viene muy bien, pues por ejemplo en tema de subvenciones, porque nos permite conocer, por ejemplo, datos de IRPF u otros datos económicos, y en el ámbito recaudatorio, pues también nos facilita el trabajo, como ha venido demostrando este convenio en los últimos, pues como le digo, 13 años que lleva en vigor. Se trata de la aprobación, de aprobar nuestra, digamos, renovación de este convenio suscrito entre la Federación de Municipios y Provincias y la Agencia Tributaria para que podamos seguir, entendemos nosotros, beneficiándonos de su desarrollo. En el expediente hay un informe detallado y muy preciso del tesorero, al que desde aquí agradezco su trabajo, en el que explica el funcionamiento del convenio, las ventajas que para el Ayuntamiento supone, y por si podía haber alguna duda, el respeto el respeto por la intimidad de los datos que se puede intercambiar con la Agencia Tributaria. Digo, si es simplemente renovar en resumen, es renovar el convenio que hasta ahora ha estado en vigor con la Agencia Tributaria. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bien, pues tiene la palabra la señora Andrés para intervenir en este punto. No, gracias, señora alcaldesa, no hay intervención. Vale, muchas gracias. Por parte de tu aportas, Javier Garrido. No hay intervención, señora alcaldesa. Vale, muchas gracias. Por parte del Partido Popular. Sí, señora alcaldesa, nada, simplemente decir que estamos de acuerdo en lo expuesto por el concejal delegado del área y que, por lo tanto, el voto del Grupo Municipal Popular será favorable. Muchas gracias. Muchas gracias. José Luis,
más que agradecer a todos los grupos su apoyo, porque creo que es muy razonable y todos entendemos que estamos trabajando por el bien de la ciudad y esto es algo que favorece la gestión del ayuntamiento. Así que pues nada más que agradecer el sentido de su voto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias también a ti. Pasamos, por tanto, a votar la adhesión al convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la FEM en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria de las entidades locales. ¿Votos a favor? Bien, creo que es por unanimidad de los asistentes, de modo que queda aprobado este punto. María Antonia, por favor, pasamos al punto número 5. La Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios y Medio Ambiente, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de junio de 2021, da cuenta al Pleno a los efectos de dar cumplimiento al artículo 429 del Decreto 22/2004 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Da cuenta al Pleno del informe de seguimiento de la actividad urbanística correspondiente al ejercicio 2020, efectuado por el arquitecto municipal, publicar el informe en la sede electrónica del Ayuntamiento y enviar copia del mismo al Consejo Económico Social, al Procurador del Común y al Centro de Información Territorial de Castilla y León. Este acuerdo no es necesario la votación, es simplemente a efectos de quedar enterados de este informe de seguimiento. Muy bien, muchas gracias. Bien, pasamos por tanto al punto número 6 de acción de cuentas de resoluciones de alcaldía. Cumpliendo la determinación establecida en el artículo 42 del ROZ, se dan cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión plenaria celebrada, correspondiente al siguiente particular. Desde la número 1709 de 24 de junio a la 1318 de 26 de junio, 1709 de 24 de mayo y 1308 de 26 de mayo. Bien, muchas gracias. Pasamos al punto número 7 de informes. Vamos a ver, el día 3 de junio me reuní con el nuevo secretario provincial de UGT, Marcelino Muñoz, simplemente, bueno, pues como ha habido cambio en los cargos directivos, en la Secretaría Provincial venía a presentarse y nada más que a mostrar su voluntad de, bueno, pues de ayuda en todo lo que sea necesario. El día 4 de junio nos reunimos la concejala de Cultura y yo misma con el secretario general de la Fundación de las Edades del Hombre, don González Jiménez, y con el vicario de Asuntos Económicos y Ecónomo de la Diócesis de Plasencia, don Antonio Luis Galán. Estuvimos en esta reunión hablando, tratando las posibles actuaciones que se pudieran llevar a cabo en Béjar dentro del contexto o dentro del programa de las Edades del Hombre en Plasencia, dado que, bueno, pues Béjar no ha sido considerado ni como subsede ni como cosede ni nada parecido. Ya comenté, les expliqué en alguna, yo creo que en alguna comisión informativa, que es una cuestión de la propia fundación que, al hacerse bienal o bianual la exposición dentro de del territorio de Castilla y León, busca una forma de seguir su andadura y su financiación fuera del territorio castellano-leonés. Y ahí estaba Plasencia, que hacía tiempo que junto a Béjar habían solicitado ser sede, pero a Béjar nos dejan absolutamente al margen. Bien, en esta reunión el señor don Gonzalo Jiménez pues nos explicó que realmente tanto la Fundación como el Obispado se sentían un poco incómodos por haber dejado a Béjar fuera, pero tampoco dio ninguna opción. Valoró o comentó que se habían hecho valoraciones ya hace tiempo de que Béjar realmente no tenía ese patrimonio eclesiástico que se necesitaba para la celebración de unas Edades del Hombre y que en todo caso lo que nosotros les pedíamos era poder tener una presencia de alguna manera. Quedamos
establecimos una línea de actuación que se tiene que acabar de diseñar y de formalizar, que sería dentro de la exposición de las edades del hombre en Plasencia, se pretenden hacer una serie de rutas a otros territorios aledaños, y una de esas rutas conduciría hasta Béjar, tanto a los posibles visitantes que vengan desde el norte, que harían primero la parada en Béjar, como a los que vengan desde el sur. Y se planteó la posibilidad de unir un poco las figuras de Mateo Hernández y la propia celebración de las edades del hombre, pues con alguna actuación que tenga que ver con la escultura probablemente en la calle. Ellos quedaron en estudiar y en presupuestar una posible exposición urbana en la calle para transitar en las diferentes plazas y jardines de la ciudad, que condujesen de alguna manera hasta la figura de Mateo Hernández. Y bueno, pues estamos a la espera. Es verdad que cuando nos hemos reunido empezaban a inaugurar la exposición en Burgos y estaban muy ocupados, y quedaron en que cuando salvasen ese tiempo de hiperactividad se pondría en contacto con nosotros. En cualquier caso, nosotros también estamos pendientes. El día 7 de junio tuve una reunión con el decano de Historia de la USAL, que realmente fue a petición suya, porque le habían escrito desde la Plataforma en Defensa del Bosque para que se posicionara en contra del proyecto de la huerta, y como no lo conocía, solamente conocía la crítica, pues quiso, la verdad es que le agradezco muchísimo el detalle que tuvo, que no así muchísima gente que ha opinado al respecto sin conocer para nada el proyecto del arquitecto redactor. Quiso conocerlo y estuvimos intercambiando algunas impresiones, y bueno, pues una vez que conoció el proyecto decidió que la Universidad de Salamanca no iba a pronunciarse en ningún caso. El día 9 de junio tuve una reunión con técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Junta de Castilla y León. Bueno, sabes que continuamente, debido al programa Hard Culture, tenemos continuas reuniones precisamente para, bueno, se está trabajando muy estrechamente entre las dos administraciones. El día 11 de junio, la concejala de Cultura y yo misma nos trasladamos al Ayuntamiento de Lebrija, en Sevilla, para firmar el protocolo de colaboración entre ambos ayuntamientos para la conmemoración del quinto centenario de la muerte de Elio Antonio Nebrija. Como ya les comentó la concejala en la comisión, pues Béjar ha sido elegido entre otro número de municipios y de entidades con los que Antonio de Nebrija tuvo alguna relación para estar presentes en la celebración de este quinto centenario de su muerte. Consideramos que para la ciudad es una cuestión importante, muy importante, porque pasamos a entrar a formar parte de la que han diseñado como ruta nebrijense, que recorre desde Sevilla hasta Alcalá de Henares, prácticamente subiendo por toda la Vía de la Plata y con algunas incursiones hacia, por ejemplo, municipios como Coca en Segovia, o bueno, algunas salidas de esa Vía de la Plata, acaba finalmente en Alcalá de Henares. Son en aquellas ciudades que el pensador y humanista tuvo alguna relación. Es verdad que cuando nos invitaron yo pregunté, no conocía qué relación existía entre Béjar y Antonio de Nebrija, y parece ser que la relación es importante y estrecha, y es que el primer duque de Béjar fue mecenas y fue un amigo personal y además mecenas de parte de la obra de Antonio de Nebrija, hasta el punto de que una de sus obras más conocidas, La Gramática Española, fue financiada por el duque de Béjar. De ese modo, pues vamos a formar parte de los actos y de la preparación de este quinto centenario junto a estos ayuntamientos de la ruta nebrijense, pero también junto a entidades como la Universidad de Salamanca, la Diputación de Salamanca, el Instituto Cervantes y otras que ahora mismo no puedo relatarles. Entonces, consideramos que es una buena cosa en favor de la cultura de esta ciudad. El día 16 de junio
Estuve reunida con el director, a ver si lo recuerdo, que no he puesto el nombre aquí, con el director de patrimonio de ADIF en Madrid. Fuimos a hablar con él, me acompañó el concejal Antonio Cámara, el concejal de comunicación y igualdad. Fuimos a visitarle porque el convenio que tiene, el contrato, porque realmente es un contrato de arrendamiento que tiene este ayuntamiento con ADIF en materia de los edificios, vence en mayo del próximo año. Y bien, aunque nunca ha habido problemas para renovarlo, lo que queríamos es, dado que la pretensión de este ayuntamiento es desarrollar la zona de la estación de ferrocarril como el gran núcleo o un gran núcleo o un núcleo considerable en cuanto a la recepción y asistencia a visitantes y turistas, se refiere, pues el tener contratos de arrendamiento de 8 años dificulta bastante el hacer inversiones, las inversiones que lógicamente hay que llevar a cabo. Entonces, bueno, hablamos con ellos de... Nosotros les pedimos que nos cedieran los terrenos, pero parece que no está dentro de la política de ADIF de ninguna manera esas cesiones. Y lo que sí se comprometieron es hacer un contrato, el próximo contrato, hacerlo por 20 años con una prórroga de otros 10. Entonces ya 30 años creo que son, avalan un poco esas posibles inversiones. El día 18 de junio tuvimos la reunión con representantes de la Fundación Anclaje, con el ICE y la Dirección General de Política Económica para hacer el seguimiento del programa territorial de fomento. Bueno, se va avanzando despacio, no es que sean unos avances enormes, pero al menos toda la parte que tiene que ver con la Universidad de Salamanca está avanzando, se está trabajando en varios proyectos muy interesantes. También desde lo que es puramente el ECIL para el tema de las subvenciones y las ayudas a proyectos de inversión, se están recibiendo y se están tratando algunos. Habló su responsable de en torno a 14 proyectos que se habían subvencionado. Y la tercera parte, que es el plan de inversiones en la Covatilla, bueno, pues de momento hemos acabado de diseñar el plan de inversiones y está en el Servicio Territorial de Medio Ambiente esperando que hagan su valoración para ver qué proyectos, cuáles de las medidas que se incorporan tendrán que seguir un trámite ambiental y cuáles no, y las que tengan que seguir trámite ambiental, de qué manera. Entonces, bueno, también les hago saber que solicitamos una prórroga de 2 años en el proyecto en todo lo que es el plan, el programa territorial de fomento, y se nos ha concedido esa prórroga, igual que a otros territorios de Castilla y León, porque evidentemente el año y pico de pandemia no ha sido en balde. El día 18 de junio tuvimos una visita, vino a visitar el bosque el director general de Patrimonio Cultural, Gumersindo Bueno. Él simplemente quería reunirse con la prensa, quería hacer una rueda de prensa en el bosque, pues dada la cantidad de polémica, o sea, la gran polémica que se ha suscitado con los grupos, tanto con la Plataforma en Defensa del Bosque como con el Grupo Cultural San Gil. En relación al proyecto de la huerta, y él lo único que quiso es hacer una rueda de prensa aquí, explicando, aunque ya se ha explicado en numerosas ocasiones, cuál era el proyecto y cuáles eran las acciones que se habían llevado a cabo en el bosque y las que faltan por hacer, y posteriormente nos reunimos él y yo con ambos grupos, con la Plataforma en Defensa del Bosque y con el Grupo Cultural San Gil, para tratar de, bueno, pues consideramos que en todo este camino es mejor ir de la mano, ir juntos o avanzar en la misma dirección y no siempre simplemente encontrando la confrontación, porque
hay muchas más cosas que unen los intereses de todos que los que los separan. Y en este caso, yo tengo que volver a decir, igual que insiste el director general de Patrimonio, que la integridad del BIC no se ve en absoluto alterada ni sufre ningún tipo de daño con la actuación que se va a hacer en la huerta de abajo, que es una actuación de consolidación de muros, de consolidación de sistema hidráulico y de siembra de una pradera. Es evidente que no se actúa en detrimento de nada, absolutamente. El día 21 de junio de este año, claro, tuvimos una reunión, también la concejala de Cultura y yo misma, con los responsables de la candidatura de Guarda como Ciudad Europea de la Cultura 2027. Ya he comentado en otras ocasiones que tanto el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo como el nuestro han sido invitados a participar de una forma activa, de formar parte realmente de esa candidatura. Y bueno, pues tenemos que acabar de firmar un protocolo de colaboración también con la Junta de Castilla y León. Y se está elaborando todo un programa en el que cada uno de los territorios, porque Guarda presenta esa candidatura junto a 17 ciudades y pueblos más de la Beira Interior, además de Ciudad Rodrigo y Béjar, o sea, seremos 19 ciudades en total quienes formen la candidatura, y aunque ellos, por supuesto, son los que lideran y los que promueven, pues Béjar sería muy interesante realmente que consiguiéramos alzarnos con esa titularidad de Ciudad Europea de la Cultura 2027. Y por último, el viernes pasado estuvo aquí, ya lo saben, que estuvo la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo. Bien, la visita de la consejera no era al ayuntamiento realmente. Ella tenía concertada una visita con Altair, con el grupo de Asprodes, y ahí es donde estuvieron. Entonces, bueno, pues dijeron que ya que estaban aquí en Béjar, que pasarían a simplemente saludarnos. Pues cambiaron la hora un par de veces porque primero iban a venir a las 9, luego iban a venir a otra hora y al final aparecieron, bueno, pues cuando pudieron, y simplemente se los recibió como ellos quisieron en una reunión de cortesía y de conocimiento. Intercambiamos unas pocas cuestiones, hablamos del plan de reindustrialización, lógicamente, del programa territorial de fomento, hablándonos de esa prórroga que se había concedido a todos los territorios, y hablamos de los futuros programas mixtos de formación y empleo que se ponen en marcha. Hoy ha salido la convocatoria y que, bueno, parece que todo el mundo está muy contento porque parece ser que hay mucho dinero. Por fin, de ese dinero europeo empieza a llegar dinero. Y bueno, pues nada más. Solamente nos estuvieron animando a que sigamos pidiendo los programas que en Béjar siempre han tenido muy buena acogida. Y esto es todo lo que tengo que comentarles. Bien, yo creo que podemos continuar, ¿no? Continuamos con los ruegos y preguntas. No hacemos parada, ¿verdad? Porque ahora llevamos poco tiempo y nos vamos a ver el segundo partido. Empezamos con el turno de ruegos y preguntas y empezamos por Paquita, por favor. No, gracias, señora alcaldesa, no se formula. Muchas gracias. Bien, ¿tú aportas, Javier? No hay intervención, señora alcaldesa. Muchas gracias. ¿Ana? No, gracias, no hay nada. Gracias. Bueno, el Partido Popular, voy por el orden en que os tengo en pantalla, Alejo. Sí, dos o tres cosas. No son preguntas, son peticiones. Pedir el acceso para compartir el expediente del plan de inversión remitido a la Junta, como usted acaba de decir, sobre el plan de inversión de la Covatilla. Me interesa mucho que se me abra ese expediente de todo. Lo mismo que también pedir que se abra, compartir el expediente de la central del tranco del diablo. Ya lo hemos pasado, ¿no? No, ¿no lo han pasado? A mí personalmente no. ¿Y a Javier tampoco?
Javier, no sé. Le he pedido a los técnicos que lo pasasen a los tres grupos de la oposición. ¿Tú, Paquita, también lo tienes? Pues Alejo, alguien de tu partido lo tiene, pero bueno, yo mañana lo recuerdo, ¿vale? Incluyendo pues la convenia actual, que me interesa una sí. parte de eso. Luego, son dos o tres, yo creo que hay tres expedientes en total, ¿no? Os han enviado dos o tres. Bueno, yo mañana lo recuerdo a los técnicos, ¿vale? Sigo con compartir otro expediente de la selección del aparejador municipal. Desde el primer punto, de la primera palabra hasta el punto final. Sí, un expediente es un expediente, Alejo. Ya. Y luego, por último, eso no me lo va a poder dar ahora, ni muchísimo menos, y seguramente llevará tiempo. Nos interesaría saber cuántas viviendas vacías tenemos en la ciudad de Béjar. Nada más. ¿Cómo? Perdón, pero viviendas vacías de titularidad pública. No, de todo. Eso, hombre, sería interesante saber que si tenemos 5.000 habitantes, pues tenemos a lo mejor 1.000 viviendas vacías. Pero ese es un dato que el ayuntamiento no tiene, Alejo. Eso es un dato que es del Instituto Nacional de Estadística, por favor. Por eso pido que el ayuntamiento lo pida donde tenga que pedirlo. Y por eso no se lo pido para ahora, ni muchísimo. ¿Viviendas vacías permanentemente, temporalmente, 3 meses al año? No, permanentemente, temporalmente no me interesa. Bueno, vale, yo haré las gestiones que pueda. No le prometo nada. Son cuatro cosas. Sí, he tomado nota de las cuatro. Muchas gracias. Purificación. Nada, señora alcaldesa. Muchas gracias. Olga. Nada, gracias. Muchas gracias. Moisés. Nada, gracias. Muchas gracias. Victoria. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Ángel. No hay preguntas, gracias. Gracias. Castañar. Sí, buenas tardes. Simplemente voy a hacer interlocutora de una persona que, bueno, quiere asistir a los plenos y no ve manera de asistir. Compartió conmigo una imagen de una publicación que han hecho ustedes en el Instagram del ayuntamiento, en la que se ve una actividad del think tank en la que se ve a 13 personas sentadas en el salón de plenos. Y me pregunta que cuál es la situación y cuál es el por qué no se están haciendo los plenos presenciales y la gente tiene derecho a acceder a los plenos, que es un derecho que les estamos quitando y que, bueno, pues que sabe que además en otras ciudades pues se están realizando en otros lados, que si no disponemos de un espacio más amplio para poder llevar a cabo el pleno presencial y que el público pueda asistir. Evidentemente todos somos conscientes y sabemos perfectamente que disponemos de espacios para realizarlo. Entonces, bueno, pues ahí le dejo el ruego de que por favor vuelvan los plenos presenciales y ustedes verán, nada más. Muchas gracias. Gracias, Castañar. Y falta Raúl. Sin nada, desearles que pasen buena tarde. Muchas gracias. Bueno, voy a responder solamente las cosas que me pide Alejo, como le digo, ya las compartimos. El tema de ver cuántas viviendas vacías existen en Béjar, haré lo posible para encontrar este dato. Y Castañar, vamos a ver, el hecho de que los plenos y las comisiones se hagan de forma telemática ha sido una petición de tu partido político. Nosotros ya habíamos habilitado las comisiones informativas de forma presencial y eso lo subsiguiente era evidentemente que se hicieran también los plenos. Sin embargo, el portavoz de tu Grupo Popular presenta una solicitud en alcaldía y en secretaría pidiendo que sigan siendo telemáticos. Entonces, frente a lo que parece ser que es un desacuerdo entre vosotros,
que es muy lícito porque cada uno tendrá su idea. Hacemos incluso, en lugar de tomar la decisión nosotros por nuestra propia voluntad, hacemos una junta de portavoces que evidentemente no corresponde para tomar una decisión de estas, pero se hace pues para consensuar. Y en esa junta de portavoces, el portavoz del Grupo Popular lleva un voto unánime del Partido Popular diciendo que sigan siendo telemáticas. Lo único que ha hecho este equipo de gobierno, lo único que hemos hecho ha sido dar respuesta a vuestras peticiones. Es verdad que vuestras peticiones han sido primero en un sentido y luego en otro, pero precisamente para aclarar vuestras peticiones se hizo esa junta de gobierno. Esa junta de portavoces. Sí, sí, habla. Sí, sí, me da la palabra, gracias. Vamos a ver, yo no estoy hablando de discrepancias en mi partido político, simplemente le estoy haciendo llegar un ruego que me han comentado sobre una actividad que debe haberse desarrollado esta semana en la que se ven a 13 personas, que estamos en situación de pandemia en nivel 1 y que ya están quitadas las mascarillas en el espacio público. Yo no estoy hablando de mi grupo político, estoy siendo media transmisora de una queja y que de hecho mi partido político en más de una ocasión les ha dicho que por favor miraran de qué manera podíamos hacer que la gente pudiera participar en los plenos en directo. ¿No se puede? Pues mire, yo soy mera transmisora de una queja, simplemente. No estoy hablando de discrepancia ni de Partido Popular ni de no Partido Popular. Nada más. Gracias. Bien, yo lo único que estoy haciendo es aclararle a esa persona que te pregunta a ti que por qué no son públicos, que por qué no son presenciales y públicos, le estoy explicando a esa persona que sí tiene formas de ver el pleno a través de una plataforma digital, se está transmitiendo en directo en este momento, pero en cualquier caso lo único que estoy haciendo es enviarle a esa persona el mensaje de por qué los plenos y las comisiones son todavía telemáticas y es porque así lo ha decidido mayoritariamente el Partido Popular. Entonces, a ver, no podemos hacer una cosa y la contraria, discúlpame, pero no puede ser de otra manera. Bien, para terminar, tenemos una pregunta para el Pleno que realmente se formuló para el Pleno del mes pasado, pero que entró muy tarde y mi secretaria, que es quien recoge estas preguntas, tenía unos días libres, bueno, que no lo pudo ver, y entonces se va a responder en este pleno. Y dice, la pregunta la formula Jesús Francés Sánchez, el DNI y demás no es necesario, en calidad y representante como administrador de la comunidad de propietarios de la plaza de José Lidón 1. Y pregunta si debido a la gran cantidad de contenedores existentes en la entrada de la plaza de José Lidón 1, al haber llevado también a esa zona los de la residencia San José, se va a estudiar cambiarlos de ubicación como llevan los vecinos pidiendo desde hace varios años. Bueno, pues es un tema que tenemos que estudiar. Yo, que yo sepa, los de la residencia no sé si han ido ahora a parar allí, yo creo que no, porque nosotros desde que estamos en el ayuntamiento hay los mismos contenedores que había. Efectivamente, es una isla que está muy deteriorada porque cuando se hizo, bueno, pues estaba bastante curiosa, pero como no se ha cuidado durante tantos años y es de madera, pues sí que está muy deteriorada y la verdad es que es una isla horrorosa en el centro de la ciudad. Vamos, en cualquier sitio que estuviera sería horrorosa, pero ahí además es más horrorosa todavía. Entonces, bueno, pues comunicarle a los vecinos de la plaza de José Lidón que el ayuntamiento estudiará si no es una nueva ubicación, porque es que los contenedores no nos queda más remedio que tenerlos en la ciudad, pues sí que la mejora o el rehacer esa isla de una forma pues que sea mucho más, no sé, mucho más, bueno, más vistosa, quiero decir, que no sea tan fea y que no esté tan sucia. Sucia más que nada porque está vieja la madera, faltan tablas, trataremos por todos los medios de solucionar este problema. Y como no hay más asuntos que tratar, pues nada, yo también les deseo feliz tarde a todos. Muchas gracias. Thank you.